En Nicaragua es necesario un cambio administrativo porque no está funcionando como debe ser, dijo el diputado Walter Espinosa. Seguimos viendo el asedio, seguimos viendo muchos atropellos con todos los nicaragüenses, por el simple hecho de alzar su voz cívicamente. Hoy, fuera de estos nicaragüenses y más del 80% de nosotros, la población aquí en Nicaragua, hoy vemos también las voces y los gritos a nivel internacional. Ya vemos lo del expresidente de Costa Rica, el señor Solís, cómo se expresa ante este gobierno y así sucesivamente. Hay muchos organismos internacionales que están claros de la situación que está ocurriendo en Nicaragua y que verdaderamente necesitamos un cambio, que verdaderamente necesitamos adelantar las elecciones y definitivamente cambiar la administración porque no está funcionando como debe ser, porque estamos decayendo económicamente el país, ya lo tienen prácticamente por el piso, la economía está bajando y esto, digan lo que digan, busque cómo defenderse el gobierno, lo que sea, a como él le guste hacer, que si es un golpe fallido o no es golpe fallido, o si verdaderamente cree que aquí hay un golpe de Estado, yo creo que es la población. Lo que él le llamó el pueblo presidente, hoy el pueblo presidente te está diciendo ya no más esta dictadura, ya no más queremos el totalitarismo, queremos un cambio. Espinosa agrega que a estas alturas ya no es necesario un diálogo. Pero ya un diálogo con el gobierno ya no resulta. ¡No quiere! Ya vimos un nuevo nombramiento, una nueva, por 5 años más, del señor del ejército. O sea, ya no quiere disponer verdaderamente, ¿verdad?, de lo que aquí quiere el pueblo de Nicaragua, que ese es ese cambio. Ese es el grito, únicamente ese es el grito. Eso es lo que le pedimos a Dios. Ya para que entre en la sabiduría de todos los nicaragüenses, que aquí el único diálogo es que nos unamos todas las fuerzas democráticas, saquemos una sola voz para que logremos derrotar a este gobierno y logremos ese cambio para que ya mejore Nicaragua, la economía y ya el país vuelva a surgir. Noticias 12, Darlene Téllez.